Check the mic and make sure it sound right, boys. Y en lo que me invocaron. ¿Ah? Ah,
Un jarabe para la tos. Así que, bueno, ahorita estoy haciendo un poco de limpieza, ¿verdad? Porque no he estado todo el día, he estado trabajando. Y pues, quiero que no... A veces el trabajo quita un poco de tiempo, voy a limpiar todo este desorden porque llamamos mosca y nos veremos más adelante. Ya, en serio, mira. Ahí, aquí no está. Mira, mami, no te da la cara. Porque aquí hay una chusma que me está molestando a mi cara. Idiota, porque soy tu hermana mayor y me vas a respetar, ¿oíste? Yo no voy a respetar a nadie. Nadie. Pero me mantuvo. ¡Mami! Y no andas nada loca, vos que. ¿Qué va a querer meter con su tío? Más uno que está grabando una chusma. Mira cómo se pone en el sillón, bo. Ni yo me pongo así en mi casa. ¿Sí? No estoy sentado, estoy ya grabando. Ya, te advierto que estás en mi casa. No quiero que llegues a mi casa. Y yo no voy a llegar a tu casa. Sí, vas a llegar porque ya está. Sí, no, sí, hay guay. Hay guay. Pobrecito. Ay, esto va a ser pagado con la chica. Y de ahí me desbostele de mi guaypa. No, de mi mami, porque no está llena. Hay que no adivinar que le cambió la contraseña. No seas metiche, viejo. Me vas a dar o a sea, cosa. Ahora es mi guaypa. No sé qué da el tenedor, mi amor. Bueno, seguimos jugando. Bueno, Beto, le voy a decir. Usted tiene totalmente prohibido decir la contraseña del Wi-Fi si no le doy yo la orden. Okay. Te dejarías el orto, Jorge, me va a dar esa contraseña. ¿Y con qué derecho te lo? ¿Y con qué derecho? Yo tengo que estudiar. Yo tengo que trabajar. Entonces yo te amablemente te voy a poner la contraseña. Me vas a poner la contraseña en la computadora. No, y yo. En el teléfono. Para que tire, lo estén por ahí. Tíreme hoy. Tamaño como que están un poco más pequeñones. Venga, porque ya habían venido. Sí, estando. Ajá. Estos son unos números, pero son grandes. Quiero ver, eran pequeños. No, pero se puede aislar. Sí. ¿Número? No importa, ¿qué número? Ah, número, no. Ajá, 20 va. Ajá. ¿Sí? Ay, qué bonito, gracias. ¿Y con qué va a aislar? Con esto te traigo. Helio, trae Helio. No, hombre. Sí, ¿dónde? Aquí, espérenme, fíjelo para la colita. Bueno, estamos decorando, ¿verdad? Ah, no, no, para el cumpleaños de la... De la tablita, ¿verdad? De nuestra hermanita, de nuestra hermanita. De nuestra hermanita. ¿Le han pegado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mami, ¿qué tengo en la cara? Chusma. Que no tenés nada, vos. ¿Por qué? Nada. ¿Por qué me han pegado? No sé, veo un moretón. ¿A dónde? Aquí, ve. Sí. Obviamente sufro violencia por parte de la persona que está grabando. Yo nunca había querido decirles, ¿verdad? Pero en una ocasión hasta me enseñó los dos dedos de mí. Mira, mira, mira abajo. Cuando vos, la persona que está grabando, pobrecita. Me enseñó los dos dedos del medio para que vean que a mí nadie me respeta aquí en esta casa. Aquí está, estamos. No, Priscila, no me estoy pensando. No, no estás manchando. No, pero ¿no buscar un espejo, Bri? No. Lo tenemos aquí. Mira, te vas a ir con el oído. Vení, a vos. ¿Y cómo vamos a decorar la silla, gente? No, porque ya fue. ¡Cállate, Beto! ¡No seas metiche! No puedes cortar. ¡Cállate! No seas metiche. Me ven un poco panzonas porque acabo de comer. Está gorda. ¿Y qué tiene? Al menos hay de donde agarrar. Y todo lo que como me va también para acá. ¿Y? Te pregunté. A otras les va la panza. Pobrecita. Ah. Perdón, yo sé que no quería que te sobase. Detesto que me estés pegando, ¿verdad? Sí. Ya te lo he dicho. Ya no lo vas a volver a hacer. Porque te voy a dar un talegazo. ¿Qué estás comiendo? Gracias. ¿Ah? 8, 28 de febrero. Papi, 28 años.
hábito que es 8 o no. 7, 8 es. Vaya a cambiarlo. Dígale. 80, entonces. Dígale que. Venga, para arriba. ¿Qué volados trae? Ay, ay. ¿Qué trae de las olas? Pero hay otros que no son así, babu. Mira para acá. Mira, ¿ves? Esto. Esto, sí. Para mí que es 8. No, sí. Aquí están las cosas para tirarlo, mira, ¿ves? ¿Ves? Mejor vaya y pregunta. Y ese, no hay que revisar si es el 0, que está ahí. Sí, ese, no hay otro, si este buscó ahí, ahí solo 7, 8. Así, debe. Le vamos a poner un caño en el tiro. Para que se convierta en 2. Bueno, nos veremos más adelante porque esto nos va a ayudar a inflar vejigas y amarrar porque no va a estar solo viendo. Ya inflé como 20 veces. Me duele la panza. Nos veremos más adelante. Hay que seguir. No, más adelante nos vamos a ver. Beto. No vamos a hacer. Qué rico huele en esta comida. Ah, voy a enfocar mami que ya está terminando la comida. Ya, si eso es muy chiquito. Y eso es chiquito, bien, eso es porque está muy grande. Bro. Me mandaron. ¿Hola? Me mandaron a grabar aquí. Ah, ya lo último, ¿eh? El arroz. Vamos a preparar la salsa. Ya está grabando. Beto, ¿está?